Hola, hola, mis niñas y niños grandes. Bienvenidos un día más a este vuestro canal Legoladas. Bueno, chicos, hoy vengo con este nuevo envío de la colección de Nancy, moda años 60, 70 y 80 de la colección Planeta. Y viene en este envío, viene la entrega número 39, que es este conjunto casual de estilo inglés, que es que me maravilla. La entrega número 40, que es el vestido de noche en terciopelo y tul. Viene también este conjunto de baño, que es de los de la suscripción premium. Y viene también la entrega 41, que es el mono glam en blanco. Bueno, pues hoy lo que vamos a ver es esto, esta maravilla. Así que vamos a abrirlo, vamos a quitar de en medio para que no nos moleste todo lo demás. Y vamos a ver cómo es este conjunto, que desde que lo había anunciado en la entrega anterior, pues es que, fijaros chicos, es que es fantasía pura porque es un conjunto. Lo primero es que parece muy bonito, con mucho detalle de confección. Y luego es que es novedoso, novedoso en el vestuario de Nancy. Y si algo nos gusta es cosas que no estén repetidas, cosas nuevas, porque nuestra Nancy necesita mucho vestuario. Bueno, vamos a comenzar como siempre por el calzado, que este es de los que me gustan a mí porque son unas botas en amarillo, que aunque sí las teníamos de Nancy en algún conjunto, pero bueno, como son pocos los conjuntos que traen estas botas, pues siempre está muy bien tener este par de botas amarillas para Nancy, para bastantes conjuntos, que las podemos combinar. Estas botas de agua, pues me gustan. Y luego, bueno, pues el conjunto, que son tres piezas. En primer lugar, pues tenemos esta visera. El color es como un verde caqui, estilo safari, y tiene esta visera. Luego tiene esta falda, que es que no me puede gustar más. Mirad el detalle de las tablitas, qué bien hecho está. Me gusta muchísimo el cómo está cosido, para que así se abra un poquito, pero quede aquí bien sujetito en la cintura. Me gusta muchísimo. Y bueno, la chaqueta. La chaqueta que completa el conjunto y que, como veis, tiene aquí como una especie de capita que va toda la parte de atrás hasta los hombros, así como de los detectives estos de Sherlock Holmes y todo eso, ¿no? Y bueno, luego tiene estos bolsillitos que son funcionales, son de verdad, con esta doble costura, y luego pues con los cierres tanto del símil de botones como de los bolsillos en dorado. Tiene las pincitas del pecho para que siente bien. Y bueno, lo primero que tengo que hacer con esto y con esto es, por supuesto, plancharlo antes de ponérselo a una muñeca. Así que lo voy a planchar y voy a buscar la Nancy ideal para lucirlo. Pues ya tenemos todo el conjunto planchadito y os voy a enseñar a la Nancy que he escogido para lucirlo. Es esta Nancy, que es una Nancy de comunión del año 2010. Entonces, bueno, la característica principal de esta Nancy es que, como veis, tiene como unos ojos así como muy grandes, muy bonitos, y el pelo pues muy largo. Así que, bueno, le voy a poner este conjunto y vamos a ver qué tal le queda. Bueno, pues este es el resultado de cómo sienta esta entrega en esta Nancy.
Es un conjunto que me gusta mucho, me ha sorprendido mucho también lo elaborado que es en cuanto a confección, porque bueno, pues la verdad es que lleva muchas costuras por muchos lados para que siente así de bien. La falda con esas tablitas me parece ideal, el largo me parece ideal, porque no es así ni minifaldero ni largo, o sea, es que le sienta estupendo. La chaquetita así con esa capita me encanta y la visera es lo más. Bueno, pues me están poniendo muy difícil para cuando acabe la colección decidirme por cuáles son mis conjuntos favoritos. La verdad es que cada vez lo ponen más difícil estos de Planeta, porque van sorprendiendo cada día más cuando dices, bueno, pues lo mismo, se empiezan a relajar con la colección y empieza a bajar un poquito el nivel, pero es que no, es que cada vez nos sorprenden con conjuntos más chulis. Y bueno, vamos a ver ¿qué me invento? Porque claro, ya os he comentado que no tenemos comparativa para este conjunto, porque es un conjunto novedoso en el vestuario de Nancy. Así que voy a ver qué me invento para traerle una compañera y que no esté solita aquí esta muñeca. Bueno chicos, pues como comparativa no íbamos a tener, sí que me ha parecido que este conjunto, el conjunto Boulevard de los 70 de Nancy, fijaros que Nancy más bonita, es articulada con ese pelo rizado en ese color castañito. Bueno, pues me parece un conjunto también perfecto para ir a dar una vuelta por Piccadilly. Así que me ha parecido una compañera perfecta aquí para nuestra Nancy que va de estreno. ¿Qué os parece a vosotros esta comparativa? Una vez más, no os puedo enseñar el certificado porque no me ha llegado el de esta entrega. El de las otras sí, pero este me falta. Así que bueno, vamos a ver dónde sitúa Planeta a Nancy con este conjunto. En su sección de un vestido para cada ocasión nos dice que Nancy está en Lugo y que Nancy viste un conjunto de estilo muy inglés para visitar Lugo. Así que me parece preciosa en esta foto. Y para el próximo vídeo de esta colección tenemos este vestido de noche en terciopelo y tul. Y creo que junto con este vestido os voy a enseñar también el de la suscripción premium, que es ese conjunto que os he enseñado antes, playero. Así que eso lo haremos en el próximo vídeo. Bueno, pues ahora me queda preguntaros a vosotros si este conjunto os ha gustado y os ha sorprendido tanto como a mí. Es una maravilla. Dejádmelo todo en los comentarios. Ya sabéis que vuestra opinión es importante para mí. Me gusta mucho conocerla y tantear y ver cómo va esta colección para vosotros, si os están gustando. Y bueno, pues como siempre, chicos, mirad todo lo que se va acumulando ahí arriba de premios para ese sorteo que vamos a hacer a los 10.000 suscriptores. Lo primero que tengo que hacer es daros las gracias porque ya hemos llegado a los 7.000 suscriptores. Daros muchísimo las gracias a todos vosotros que nos veis y que te suscribas para poder participar en ese sorteo y llevarte muchísimos regalos. Y chicos, ya sabéis, si este vídeo os ha gustado y os ha entretenido, dame tu like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!